Buenos días a Hola. todas y todos. Hola, buenos días. Y bienvenidos a este tercer debate del poder de las personas. Buenos Me días. llamo Cristina Paredero, soy miembro del grupo de apoyo a la dirección y de la junta directiva de Plena Inclusión. Y hoy vamos a hablar sobre las personas con más necesidades de apoyo. Tengo la suerte de necesitar menos apoyos que otras personas y eso me ha permitido que pueda participar en grupos que toman decisiones importantes, pero soy consciente de lo injusto que es que estas personas no estén en la toma de decisiones y es por eso por lo que precisamente estoy aquí. No puedo ni voy a compararme con aquellas personas que tienen más necesidades de apoyo, pero vivimos en un mundo en el que la discapacidad intelectual o del desarrollo está marcada por un profundo modelo asistencial que no concibe que nosotras podamos ser personas empoderadas y, por supuesto, líderes. Viviendo en una sociedad estigmatizada y arraigada en la creencia de que lo diferente es censurable, cuanto más diferente seas y más apoyo necesites, más problemático te conviertes. Y esto es una visión muy peyorativa, muy dañina y capacitista de la diversidad en la discapacidad. Tenemos que cambiar esa visión y no ver los desafíos como un problema, sino como una forma de mejorar, aprender y crecer como personas. Es decir, no hay que centrar el foco de atención en las capacidades de estas personas, sino verlo desde una perspectiva de capacidades diversas, ya que no existen las buenas o malas capacidades, sino las capacidades diferentes, acompañadas de apoyos personalizados y específicos de cada persona. Pensemos que si a una persona no le gusta que le traten de manera asistencial, ¿por qué con estas personas iba a ser diferente? Sean cuales sean sus necesidades de apoyo, todos tenemos derecho a tener una calidad de vida plena y una vida comunitaria total, es decir, a ser ciudadanos. Jamás debemos confundir la palabra asistencia con dependencia, porque la asistencia es un derecho, pero la dependencia es un error. Una adecuada asistencia nos conduce a la independencia y autonomía, y por tanto al ejercicio de nuestros derechos, a la libertad personal y a la capacidad para influir y cambiar el mundo. Y eso es lo que nos convierte en ciudadanos. Por eso debemos agradecer a Plena Inclusión que se preocupe por dar voz a todas aquellas personas, tengan las necesidades que tengan, y les dé la oportunidad, mediante estos seminarios y debates, de conocer su realidad. No es ningún secreto que las personas con grandes necesidades de apoyo son las olvidadas en nuestras organizaciones. Pero lo que todos y todas debemos aprender es que el liderazgo en las personas con más necesidades de apoyo sigue siendo liderazgo y como tal es un derecho que no podemos vulnerar. El rol de apoyo para estas personas es fundamental para que puedan ejercer sus derechos y una calidad de vida digna en las mismas condiciones que los demás. Pero para ello tenemos que aprender a redefinir qué es esa palabra de apoyo y dotarla de un significado diferente, sobre todo cuando se trata de liderazgo. Porque no importa cuántos apoyos necesiten, ni las capacidades que tengan, solo importa que ante todo son personas, sujetos con derechos y por tanto merecedoras de los mismos entornos plenamente accesibles. Es nuestro deber, por tanto, visibilizar su realidad y conseguir su inclusión y crear espacios y oportunidades para que estas personas puedan vivir con aquello que les corresponde por derecho. Sobre todo, de este seminario me gustaría que salieran unas principales ideas fuerza, y es que las personas con más necesidades de apoyo participan menos en todos los espacios, muchas veces porque no somos capaces de hacer espacios donde ellas puedan expresarse. De aquí también veo que tenemos un enorme reto, y es inventar nuevas formas de participación que permitan que se tenga en cuenta a las personas con más necesidades de apoyo. Por ejemplo, hacer webinarios accesibles para las personas que no hayan podido conectarse o hacer webinarios que duren menos, porque a veces no se entiende muy bien lo que decimos. Eso significa que tenemos que ser creativos y buscar otras maneras. Y yo sinceramente espero que este debate sirva para pensar sobre todo esto y que ninguno de nosotros se olvide de que hay personas que aún todavía, y más con la brecha salarial, se siguen quedando atrás y que no podemos seguir avanzando sin ellas. Porque Plena Inclusión tiene que dar cabida a todas estas voces, es decir, conseguir una plena inclusión y que nadie se quede atrás. Así que ahora voy a dar paso a mis compañeros presentadores, Lorena y Roberto, por favor, cuando queráis.
Bienvenidos y bienvenidas al tercer debate del poder de las personas. Un debate en el que estamos cientos de personas de toda España. Roberto y yo somos los presentadores de este debate. Los dos somos de Castilla-La Mancha. Hola Lorena y hola a todos los que estáis aquí en este debate. Es un placer poder conectar con compañeras y compañeros de toda España sin movernos. El poder de las personas es el lema. Es el lema de estos debates y del trabajo que estamos haciendo las personas con discapacidad para que se nos oiga más. Es reivindicar los derechos y los deberes. Sí, Roberto. El nombre del poder de las personas dice muy bien lo que queremos tener. Queremos tener poder. Poder de decidir, de participar, de estar informados. Hoy hablamos de las personas que tienen grandes necesidades de apoyo. Pero antes de meternos en el tema de hoy, quiero recordar qué es esto del poder de las personas y por qué hacemos estos seminarios. El poder de las personas es un proyecto de plena inclusión en toda España. El objetivo es concienciarnos a las personas con discapacidad intelectual, a nuestras organizaciones y a la sociedad de nuestro derecho a participar igual que el resto. La imagen de este proyecto es un rayo que simboliza la ruptura y el cambio, y un puño que simboliza el poder que queremos conseguir las personas. El poder de las personas empezó el año pasado y sigue este año. En septiembre habrá un encuentro nacional que se llamará El Poder de las Personas. Antes del encuentro nacional tenemos estos cuatro seminarios sobre diferentes temas. Hoy es el tercero. El objetivo es que seamos mucho más los que podamos opinar sobre cada tema. Os recuerdo que el encuentro tiene una página web con toda la información, que es www.elpoderdelaspersonas.org. El gran encuentro será en septiembre, pero hasta entonces habrá debates y reuniones como esta para hablar de los tres temas importantes: plataforma, futuro y líderes. El próximo debate será el 23 de marzo. Hablaremos de nuestra imagen social, de cómo nos ve el resto de las personas. Ahora bien hecho. Vamos a hablar de las personas con grandes necesidades de apoyo. Son personas que tienen dificultad para comunicarse, dificultad para decir lo que piensan. Necesitan apoyo para todas las cosas de la vida diaria y tienen menos oportunidades para estudiar, para trabajar o para vivir la vida que quieren. Antes de seguir con esta presentación, queremos que conozcáis a una de estas personas, nuestro compañero Manuel Reyes, de Plena Inclusión Castilla-La Mancha. Manuel, adelante. Hola. Me llamo Manuel Estandaira, de noche, de 78 años, en un pueblo de Torero. Me gusta compartir con vosotros alguna de experiencia de hecho mejorar mi vida. Llevo en la residencia de Madrid 32 años. Y ahora estoy en una silla de ruedas, pero antes podía andar, me tocaba y levantaba y yo solo de la cama y podía pasear. Solo tenía el pulido a tiro, todo esto en las manos. Y siempre necesitaba ayuda para comer, para beber, vestirme y lucharme. Antes tenía cierta autonomía, pero hoy en día estaba en mi casa, donde mi padre me dijo que fuera a ver yo cómo llovía. Y cuando iba, empecé con el frigorífico y me traí. Y me traí desde este momento, empecé a estar cada vez peor y hasta hoy. No puedo hacer nada y necesito ayuda para todo.
cuando era más bien no podía elegir. Solo me dieron a elegir si me tenía ahí a la dama fondo o más tarde. Pero elegí la tocha de más maceta en mi vida. Directamente no podía. Ahora vivo en una tacha de asociación con Sonata Tinto Patrona. Voy a rondar un voto como en mi vida día a día. Me siento las tochas de árbol y las de no. Formo parte del grupo de jugadores desde hace 11 años. Un grupo de nos reunimos para va y vamos a encuentro de anillero con buena inducción. Tartilla en la mancha. Tengo novia desde hace 24 años. Y un gran abuelo de tenemos naciendo. Antes nadie nos apoyaba, pero como pareja y familia y profesionales. Ahora los profesionales nos apoyan mucho más. En la rutina del centro, para mí, ha cambiado todo. Día a día, diario a diario, fines de semana. Los fines de semana, por la mañana, estamos todos en la residencia, en el gimnasio. Uno gritando, otro durmiendo, otro corriendo. En fin, una locura. Mi participación en un evento lo he hecho, mi vida a diario mejora y que tenga más en cuenta mi opinión. Es por ello contar mi experiencia en la Universidad de Castilla La Mancha. Y también tuve la oportunidad de hablar el otro de diciembre en la torre de Castilla La Mancha había dos y varias veces la torre, pero nunca había hablado así. También voy a eventos como los encuentros económicos de Pena en Tutón de Castilla La Mancha, pero cuando las instalaciones de este vamos a aprovechar en la sala. Ahora trabajo adaptado al centro de servicio de sensibilidad en Montiva, en Buena Instrucción, Castilla La Mancha. Hasta el año pasado y después de pensar mucho me di cuenta de no se había protegido ni mejorado la toma de y la tota me afectan. Esta forma de decisión ha mejorado bastante en los últimos años. Ahora me escuchan más cuando digo ay o cuando leo alguna teja. Y me consultan más, me preguntan más. Antes era igual todo lo que pensaba y lo que dijera. Cuando le dije la residencia tenía menos carácter de ahora. Pero con los años tengo mucho más carácter y me ojo y me dejo más actuando. Siento que no se respeta mi derecho. Algunas cosas me gustaría cambiarlas. Sería poder salir más. Era un paseo por la tarde. Me gustaría participar en los datos que se hacen en la asociación porque hace muchos años que no participo. Te allá más.
de datos más voluntarios y curadores para poder salir y hacer más actividades. Y hacer más actividades de Yomban, un pueblo la tenemos rutina de día a día, de muy aburrida. Me gustaría que puedan ver a Tutón para todos, porque ven a Tutón hoy por hoy, solo es para estar bien, para que tenemos mayores necesidades de apoyo, no existe en una pena en tu tío. Me gustaría que los derechos se te aplican para todos, no solo para uno, porque mi trato es, no puedo ejercer mucho de mis derechos. No tengo derechos y la de... Y los de ejército los tengo que cuidar mucho. Muchas gracias a todos por escucharnos. Y hasta la próxima. Manuel, muchas gracias por tus palabras y por compartir tu experiencia. Muchas gracias, Manuel, por tu experiencia, gracias, que lo has hecho genial. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Manuel. Está muy bien. Lo has hecho muy bien, Manuel. Gracias, Manuel. Gracias. Felicidades. Gracias a todos. De nada. Sí, Manuel, lo has hecho muy bien. Que lo cuide, Manuel. Eso es genial, Manuel. Muchas gracias, Manuel, por tus palabras y por tu testimonio. Ahora nos vamos a pequeñas salas para hablar y dentro de 50 minutos volveremos todos a esta gran sala en la que estamos muchas personas para conocer lo que ha dicho cada grupo. En cada sala se hablará de distintas preguntas y con las ideas de todos sacaremos unas conclusiones que nos servirán para el gran encuentro de Toledo. Ahora en la pantalla va a aparecer una ventana en la que os saldrá un botón azul. Tenéis que pinchar en ese botón para ir a la sala. En 50 minutos nos vemos. ¿Alguien más? Sí, ¿lo ves, Angélica? Sí, sí. Vale. Sí, puedo hablar. Puedo hablar. ¿Y el nombre, eso es? Yo me llamo Daniel. Soy de la Fundación Ademo, de Madrid, y yo soy una persona que tengo muchas necesidades de apoyo, sobre todo para el desplazamiento. Y yo no suelo salir en mucho a la calle. Suelo estar más en casa, pegado al móvil, al ordenador, con las redes sociales, que es mi vía de al este. Hola. Soy Antonio. Hola. Mira, yo también necesito un poquito de apoyo, porque es que soy persona con discapacidad visual también, persona con discapacidad intelectual y visual. Yo pienso que todo el mundo necesitamos apoyo, unos más, otros menos, pero claro, yo ahora mismo para lo que más apoyo necesito es para los sitios que no conozco. Por ejemplo, para las capitales, yo ahora mismo en mi pueblo me lo corro todo, porque me lo sé todo y claro, y todo eso.
Pero yo pienso que hay todavía muchas barreras que arreglar en todavía. Para las personas con discapacidad que necesiten más apoyo y menos de todas. Y nada más. Y un saludo. Y así cuando hablemos nos activamos. María Eugenia estaba abierta. Yo soy de Alpacio de Salamanca, pero aquí algunos viven en su casa y otros en la residencia. Y no siempre nos respetan lo que pensamos. Yo soy también de la Junta Directiva de Plena Inclusión de Castilla y León. Pero yo no era la responsable de escuchar a mis compañeros las ideas que tienen para aportar luego a la Junta. Y yo pienso que se podrían mejorar muchas cosas en el futuro. Muy bien, María. Gracias por intervenir. Activa el micro, Isabel. Ahora. Sí, yo soy madre de una chica con grandes necesidades de apoyo. Sí. Y mi hija está ahora en un centro de día. Claro, mi hija no habla, reúne todos los requisitos que has mencionado, Bea. Sí. Entonces, sí que es complicado saber qué es lo que le gusta, lo que quiere. Sabes, bueno, en el día a día sí hay cosas que tú sabes que le gusta, pero saber lo que quiere que sea su vida, eso lo desconocemos. Yo como su madre, sí, me cuesta mucho trabajo averiguarlo. Sé que va contenta al centro de día, sé que cuando estuvimos confinados lo echó mucho de menos a sus compañeros y a su rutina. Pero fuera de eso, no sé lo que le gustaría hacer a mi hija. No sé si lo que está haciendo le gusta, pero pienso que habría muchas cosas más que le podrían gustar. Pero ahí ya no puedo llegar yo. Isabel, claro. Isabel, dime. Me llamo Virginia y sé cómo esas personas necesitan grandes apoyos. Te doy un consejo para poder comunicarte. Te perdemos a veces, sí. Virginia. Yo creo que sí, necesitan depender, pero con dudas de sus cuidadores. Aquí pone en el chat, pone, sí que pueden, pero con ayuda de cuidadores o de sus familias. Vale, perfecto. Y Iris, de Prácticas de Plena Madrid, dice que dentro de 5 años, cuando mi hijo tenga 17 años, me imagino con ilusión que podrá tener acceso a asistencia personal para lo que quiera hacer durante todas las horas que necesite. Hola, ¿cómo te llamas? Juanjo. ¿Puedes hablar? Mucho mejor para este colectivo y darles la capacidad de participar en el ocio y en la vida laboral. ¿Y quién está de...? Que tengan personal de apoyo, que les ayuden a decidir qué ropa se ponen, qué tipo de... Si quieren salir a algún lado, que pueden salir, pero con apoyo. Todo con apoyo, porque estamos hablando de personas que tienen más discapacidad que nosotros. Pues yo quiero decir eso, que transmitir que personas como nosotros, con más necesidad de apoyo, puedan tener una vida normal. Vale, ¿qué estamos haciendo para defender sus derechos? Mira, pues yo soy Luis, ¿vale? Yo soy de Extremadura, estoy en,
en Plena Inclusión Extremadura, soy de la Junta Directiva de Plena Inclusión Extremadura, y lo que nosotros estamos haciendo es con todo derecho. Tenemos todos derecho a vivir dignamente, ¿vale? Pero no hay que, hay que recordar una cosa, que todos también tenemos derecho, no es solamente el llamado derecho. No solamente de hacer el llamado derecho, hay que hacer el deber también. No sé si me escucháis. Sí, te escuchamos. Como no lo veo, ¿sabes? Y eso es muy importante. Hacer los derechos, sí, está muy bien. Y reclamar todos los derechos que tenemos, pues tenemos muchísimo. Sabéis que ha habido uno que hemos hecho muy bien para personas con discapacidad, que es el derecho al voto, ¿no? Sí. En todo. Ha sido un mito en toda España, ¿no? Sí. Pero también tenemos uno de deberes que cumplir. A mí me gustaría decir que estos seminarios y los debates que estamos haciendo nos abren para que podamos expresarnos nuestras inquietudes, porque somos personas como todo ser humano. A mí me gusta que se hable de todo este tipo de cosas, porque a mí me gusta que se sepa que personas como nosotros somos un ejemplo a seguir. Nos estamos superando y los debates están muy interesantes. Sí, y de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo con ellos. Y que vosotros también lo que ha dicho Jorge, también lo tienen que respetar a las personas con discapacidad. Eso es. Y también quiero decir que las personas con discapacidad estamos llamando a la atención a las familias para que se den cuenta que no somos niños, somos ya adultos. Adultos. Por eso a mí me gusta que en los debates haya más, porque a mí yo quiero estar en mucho más seminarios de estos. A mí me gusta expresarme, dar mis consejos, que vosotros también los vuestros. Nos están llamando ya. ¿Ya? Pues sí, ahora, sí, lo están llamando ya. Nos vamos. Sí, sí.